Estas son cartas desnudas, desapegadas de la reacción que pudiera provocar en el lector, porque la única reacción que buscaba era recibir otra carta y continuar e intensificar un intercambio entre dos amigos que generaban curiosidad el uno en el otro. Luis nos cuenta historias, en realidad el libro lo utilizaba para ligar. Es exactamente lo contrario, tenía una novia y le decía: la velocidad y el infinito son incompatibles. Y la novia le decía: Luis, ¿pero qué te pasa? Estoy en un momento culminante de mi vida. Porque si vinculo mi camino espiritual con mi autoestima, perderé los dos. La novia dice: de momento me pierdes a mí, porque tú no estás en la puerta. Así que luego ya hablaré. Se lo sabe de memoria, pero se lo sabe de verdad, ¿eh? O sea, se lo sabe entero. Lo comprende entero.